La maquinaria de guerra sigue arrastrando sus terribles presagios en los callejones del campamento de Al-Haul, cerca de Al-Hasaka, en el noreste de Siria. Es un hito de los indicios de la guerra destructiva que abre hoy sus puertas a soluciones con óptica estadounidenses, que han devuelto a los sirios e iraquíes a las preocupaciones que aún pesan en sus recuerdos cercanos. El campamento de Al-Haul, donde se encuentran 80.000 de los miembros de las familias de los combatientes de Daesh, en su mayoría mujeres y niños, y el cual se encuentra administrado y dirigido por los combatientes kurdos, enfrenta desafíos cuyas soluciones parecen muy difíciles de abordar. El otoño estadounidense ha llamado a las puertas del campamento desde el púlpito del comandante del Comando Central de Estados Unidos, quien pidió la pronta deportación del campamento de las familias de los combatientes de Daesh, reintegrándolos en sus propios países. Tenemos que observar esto con simpatía porque esto no tiene una solución militar, la única solución es deportar, rehabilitar e integrar a estas personas. El huésped estadounidense, agobiado con la carga de un campamento del tamaño de Al-Haul, pidió a Irak que acelere el traslado de las familias del campamento, aclarando que los estadounidenses se esfuerzan por ayudar a Irak a acelerar el traslado de los detenidos de Daesh en Siria para que sean juzgados. Lo que necesitamos es que los países actúen y cumplan con su deber. Es necesario exigirles que lo hagan y que acepten el retorno de sus ciudadanos. Las declaraciones estadounidenses sobre la necesidad de vaciar el campamento de Al-Haul de sus refugiados, el cual fue instalado con la anuencia y ayuda de Washington, es inseparable de la campaña dirigida por las fuerzas kurdas dentro del campamento y su hallazgo de grandes almacenes de armas y explosivos. Son esfuerzos estadounidenses kurdos para deshacerse de la carga que representa el campamento y arrojarlas hacia los países que fueron afectados sin piedad por la guerra.